thank mm -hmm. you Hola hola bienvenidos al mundo de suama Buenos días buenas tardes o buenas noches aquí son buenas tardes voy por el hermoso bosque hace mucho frío después de cuatro años que llevo aquí este es el año que de verdad estoy sintiendo el frío esta mañana estaba todo lleno de hielo como nieve Buah, impresionante y está todo pues hermoso no los árboles desnudos hoy quiero hablaros de un tema que acabo de tener una llamada de teléfono y bueno, me ha dado la inspiración para compartiros lo que sale a través ¿no? de este momento, que, que no puede ser otra cosa más lo que, lo que se está sintiendo y que está surgiendo. Antes de nada, como siempre, recordaros el método MESO acompañamiento personalizado. Eh, lo he bajado a dos meses. Quien quiera tres puede tener tres, pero me he dado cuenta eh, que con dos es algo maravilloso, que se rebaja el precio, que es mucho más accesible para todos. Así que siempre hay opción, pero. Eh, la base son dos meses, y recordaros que el 3 y el 4 de febrero se hace un curso maravilloso donde se enseño algo que llevo ocho años en mí: aprender a mirarse uno mismo el sistema acupuntor, que es muy interesante, donde cada meridiano eh, va asociado a, a un órgano y a unas afirmaciones, a unos patrones de conducta, a unos pensamientos, a unas emociones. Es muy, muy interesante. Y ahí pues uno se hace muy independiente cuando aprende eso. Ya dicho todo esto, pues eh, estoy recibiendo muchísimas llamadas de teléfono, la cuenta de Instagram está creciendo por momentos, eh, porque pues, un hermano maravilloso me quiere ayudar. Se llama Héctor, eh, él tiene bastantes seguidores y decidió que cada reel pues que le etiquetase a él y eso está trayendo muchísima gente. Muy interesante, la verdad, y bueno, me siento merecedora obviamente de la ayuda porque hoy he estado una hora y media al teléfono acompañando a personas sin cobrar por ello, porque la mayoría no, no tengo dinero, no, no puedo. Yo también pongo mis límites, ¿no? <laughs> Depende a quién, ¿no? Pero con una chica ha fluido media hora de llamada. Y con esta chica ha sido muy interesante porque claro, me, me comparte y me. y me dice la hermana que... Bueno, pues que ha estado no sé cuánto tiempo desde la pandemia, que renunció a todo, dejó la casa, dejó el dinero, eh, se fue a un, a un templo al servicio, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Es que mi vida tiene que ser al servicio, ¿no? Eso os voy a ir hablando ahora luego, pero también es ego, ¿no? Eh, luego, después de eso, que sea a México, a conectar con su sagrado femenino. Bueno, al final, los eternos buscadores, ¿no? Yo también fui una eterna buscadora, no, nunca viajé. Porque bueno, no es mi, mi inquietud en esta vida viajar, eh, pero sí que busqué, ¿no? En, en filosofías, en el zen, un poco en el tibetano, eh, en la religión católica, ¿no? Hasta que bueno, pues uno descubre que que todo eso son filosofías que me están entorpeciendo el camino más que, que ensanchándolo, ¿no? Por así decirlo y acortándolo, por, en el caso de que se pueda acortar, claro. ¿Por qué digo esto? Pues, una de las cosas que, que yo obviamente no comparto, ni con el budismo, ni el tibetano, ni el zen, ni el catolicismo, etc., es como que hay que ser muy especial ¿no? para recibir la iluminación y hay que meditar no sé cuántas mil horas, y eso no es para todos. Bueno, pues al final, fijaros, ¿no? la limitación que nos ponen. Algo que ya somos, es que, es que ya somos eso, es que no podemos ser otra cosa, familia. De verdad, os lo digo desde lo más profundo de mi corazón y desde la inspiración que siento a cada segundo de la devoción que siento por Dios. Y vuelvo a repetiros que no hablo de un Dios externo, de un Dios con barba. Es que hablo de lo que soy, de lo que somos, de lo que es, de lo que acontece. Comprendemos esto, que no tenemos que ir a ningún sitio, que no hay nada donde ir, que si su ama viaja a Bali. Bueno, digo Bali porque solo ha viajado a Bali en toda su vida, ¿no? <laughs> de momento. Eh, fue por placer y porque le apetecía vivir esa experiencia, pero no porque creyese que iba a encontrar algo más especial de lo que pueda encontrar ahora mismo aquí apoyada en este roble que estoy apoyada. Porque no hay nada más sagrado o menos sagrado. Claro, esta chica me dice, no, porque es que mi vida es estar al servicio y no sé cómo hacerlo más. Y claro, he estado tres años cocinando en el templo y, y claro, por lo sagrado, lo sagrado, pero por favor, por favor, todo es sagrado. Todo es sagrado. Cuando me hago enemas, yo os voy a hablar de una manera ruda, a ver si lo comprendemos y sabéis que soy espontánea y todo es como sale. Mi váter se mancha de caca. ¿Qué? ¿Es menos sagrado limpiar el váter que hacer consultas o que hacer este audio o que hacer un vídeo en el canal YouTube? O que ayudar a una persona a que tome su orina. No, señores. No, señores. Es todo exactamente igual de sagrado. Cuando uno se entrega al servicio, el servicio no es solo hacia los demás. El servicio es a cada segundo, a cada momento. El servicio es ir paseando y sentir la presencia. No permitirla ser porque ya es, sino conectar con eso que ya eres. Y eso es a través de la concentración en, en el cuerpo, en el cuerpo interno, en, en dejar que todo sea como es, en que si se limpia la caca del váter es igual de sagrado que fregar los platos, que barrer, que pasear a Sky, que en consulta, que todo es igual de sagrado. Y ese es el servicio que estamos dando. El servicio eh, puede ser ir a ver a tu vecina un rato, porque le hace feliz. O quizás fregarle los platos a alguien que no puede fregarlos. O el servicio también para ti misma y para ti mismo. Fijaros, ¿no? Qué, qué, qué necesario es estar a nuestro propio servicio. A mi servicio de decir, no, esto no lo quiero. No, esto no me apetece. Ahora siento estar sola. Ahora siento alimentarme de esto. Ese es mi servicio. Y cuando me sirvo bien, profundamente a mí misma, con toda la honestidad y con toda la sacralidad que me merezco, ahí también es cuando doy un buen servicio a los demás con toda la honestidad y con toda la sacralidad que todos nos merecemos, porque todo, todos somos sagrados, animales, insectos, plantas, todo. Ahora mismo voy acompañada por un perro gigante que se llama Lomo, el perro de mi vecino que es un amor, y, y si los vieseis que graciosos, van a ver si les hago un vídeo ahora y lo añado aquí a, a este audio, ¿no? Y los veis que graciosos están paseando. Entonces a lo que voy, resumidas cuentas, es que el ser humano está en la eterna búsqueda cuando vas a un templo y yo lo sé porque he estado en templos ¿no? haciendo práctica sí sí muy bien hay una hora rígidos no atravesando el dolor físico ahí venga ¡Ay! y yo medito y yo soy meditador pero no me, nadie me dijo nadie me dijo oye mira soma cuando termines de meditar es que tienes que entrenar tu mente las 24 horas ¿Sabes? Y tendrás que ser muy consciente de tu diálogo interno. Y mira, no veas esto, no escuches lo otro, no hables de lo otro, alimentate de aquello. No, todo eso nadie me lo enseñó. En, en ninguna filosofía, hasta el día de hoy, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy. No. Encima tenía que escuchar enseñanzas que por eso dejé de ir a meditar al templo zen que tengo cerca de mí. Porque dejé de ir, porque la última vez que estuve... En el segundo zazen, porque se hacía un zazen de 40 minutos y luego, para los que no lo sepáis, es la meditación zen, es la postura zen, ¿no? Y luego, en, la segunda zazen, en el segundo zazen que se hace, que se suele hacer seguido, la maestra, y digo maestra entre comillas, porque yo lo siento, pero yo cuando veo a un ser humano que no se trata bien a sí mismo, ya no puede ser mi fuente de inspiración. Aunque todos somos maestros de todos. El mayor maestro que he tenido ha sido hartas cuando se murió, ¿no? Me trajo una gran maestría. Pero bueno, dicho esto, en esa segunda eh, entrevista, o sea, en esa segunda meditación de Zen, recibí, ella normalmente daba enseñanzas de Dogen. Dogen fue el, el fundador del Zen, ¿no? En, en Occidente, por así decirlo, también. Y, y bueno, creó lugares muy hermosos, la verdad. Pero, pero qué pasa? Que vivían en la renuncia que eso es lo que nos suelen enseñar en filosofía. Y en esa meditación la maestra me dijo, ¿Por porque hay que soltar, dejar las riquezas, no sé qué, error, 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 y más error, y más error. Y eso, de repente dije, ¿qué hago viniendo aquí, cuando yo ya tengo mi propia práctica, mis propios métodos, mi propia alegría interna ya la he encontrado, que es mi dicha suprema, y sé que al final cuando me siento feliz es porque he dejado de ser autoindulgente, porque no dejo al ego que haga todo lo que le dé la gana, porque llevo un entrenamiento, etc. Y de repente me meto ahí a que en modo de estado Z, es decir, cuando estoy meditando, mi cerebro está en una frecuencia que, que lo que hace es que absorbe y el subconsciente no entiende de broma y se me vuelva a reprogramar la mente con el tema de la pobreza. Dije, no vuelvas más, ama esto no es para ti, por mucho que te encante el romanticismo de estar aquí cantando todos el Sutra del Corazón, porque a mí me encanta, todas esas cosas me encantan, me encanta cantar el Sutra del Corazón, como me encanta cantar mantras en el hinduismo, como el, el, con los evangelistas cantar evangelios, es decir, me encanta porque es devoción, es una forma de expresar la devoción, pero al final te das cuenta que no te haces ningún bien porque vuelves a entrar pues en creencias limitantes, que a mí personalmente no me benefician ni me ayudan, ni a mí ni a muchas personas porque lo puedo observar. En resumidas cuentas, me llaman muchísima gente diciéndome que se sienten perdidas, atascadas en su camino espiritual y es porque, lo vuelvo a repetir, siempre estamos en la eterna búsqueda. Y sin más, no porque tengáis que contratar el método menso, a cada, cada cual que haga lo que le dé la gana, pero mira, hay un libro que se llama Lo que es. De Tony Parsons, ya os dejo aquí un, un regalazo y magia. Que simplemente quien quiera leerlo, que lo lea, a ver qué le llega. ¿Cómo recibe, no? Porque, ¿qué pasa? Que yo os lo intento transmitir con mis palabras. Yo vivo una experiencia muy similar. Pero hay personas pues, que a lo mejor pues, ya me conocen mucho y no les puedo llegar acerca de mí. O... Entonces, es bueno tener otros referentes porque no sabemos en qué momento quién nos va a inspirar. Fijaros, yo cuando comencé mi camino, a día de hoy, pues no es una señora que escuche ni a día de hoy me sirva, ¿no? A día de hoy. Pero en su momento, uf, bendito sea el momento de que escuché a María José Cabanillas con Joponopono. En su momento fue perfecto. Entonces a lo mejor tú has escuchado, Tony Parsons, eh, el libro lo que es y de repente, ¡buah!, te, te ha desplegado ahí algo magnificente, ¿sabes? Cuando lo lees con, conectas con una gran verdad, con la sencillez. Siempre lo digo, en la sencillez está el verdadero despertar. Y bueno, esto es lo que quería compartir, Estas son mis reflexiones. Dejemos la eterna búsqueda. No, no, no vamos a encontrar nada que no esté aquí y ahora en este momento presente, en lo que estemos haciendo, bien sea en la oficina, bien sea conduciendo un camión, eh, bien sea sirviendo platos en el McDonald's, por decir algo, bien sea donde sea. Ahí, ahí, aquí es como tenemos la oportunidad de darle la, la bienvenida y la cabida a la presencia. Y no hace falta ir al Tíbet, ni a Bali, ni a encontrar el sagrado femenino, ni todas esas cosas. Que te apetezca hacerlo porque te apetece vivir la experiencia, porque a lo mejor, pues yo qué sé, igual, pues a mí me hace mucha ilusión hacer el cruce de los fiordos noruegos. Tengo una ilusión desde pequeña. Bueno, pues igual algún día cumplo esa ilusión, pero no va a ser porque yo crea que vaya a encontrar algo en mí que no haya encontrado aún. Obviamente siempre estamos encontrando cosas en nuestro interior y siempre estamos en constante autoconocimiento y es una maravilla, ¿no? Y cualquier experiencia es una oportunidad para conocerse, sea cual sea, caminar, hablar, comer, pensar, eh, consultas, viajes, etc. Todo, todo, todo lo que hacemos y lo utilizamos con el verdadero propósito, que es la creación de nuestro yo. Ya estamos en el camino perfecto. La mare que va, como decimos los valencianos, el perro este gigante se ha pegado un baño. Os voy a hacer un vídeo para que lo veáis. Os somos un montón y os deseo un día lleno de súper, súper alegría.